Oh, shit. Dice este Walter que nos está escribiendo ahorita en el chat. Dice que um, hace muchos años vio la de Blood in Y ahora lo, lo, le recordamos la película, la quiere ver otra vez. Ey, ¿sabes qué? Mírala otra vez, man, porque ese es un clásico, la neta. Blood in sí, Porque hemos estado hablando mucho recién de esa. Yeah. Y fíjate que no está, no la puedes ni rentar ni comprar en Amazon, no está en Netflix, no está en ninguna parte de esa pinche película. La What? tienes que buscar en, en, en YouTube, en pedazos. Yeah. O se me hace que me la encontré en Amazon o en una página, pero como en cassette, como en VHS. No, no sé qué pedo, güey. No sé si será cosa de que los derechos o qué. Yo pero... no sé, pero el Crucito tiene un montón de copias. Porque yo lo sigo en, en, uh, <laughs> lo sigo en Instagram. Al Jesse Borrego se llama. Si van a la página de Radio Momón en Instagram y. Ahí nos siguen de paso. Um, ahí lo tengo. Lo, yo lo sigo. Y la neta es de que de ratos como avienta como, oh, el, un especial o algo. Iba a dar una camisa o un DVD o lo que sea, ¿no? Y la cosa es de que uh, está chido, man, cuando hace eso. Porque un montón de personas se acuerdan, la neta. Y sabes que la generación de hoy en día sabe que es Blood In, Blood Out. ¿Ves? El, 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 te mandé un clip de unos oh, morros... Sí. En TikTok. Que ha hecho varios clips de yeah, Blu-ray, no nomás ese. Exactamente. Y en TikTok hicieron unos morros, uh, eh, actuaron esa escena cuando están pintando en la calle. Eh, y... Oh, what you wanna do? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le hice? ¿Qué oh, vatos? O oh, eh, llegan los de tres puntos tres a, a rayarles ¿no? la pared. Yeah, en esa pinche escena. Y se la vieron también los morros, ¿no? Pero pero hasta amarillo. el ángulo de la cámara Le hicieron <laughs> yeah. la recreosa igualito ahí. y me dio un chingo de risa porque le salió igualito al gallo eh, cuando dijo el gallo negro that's what I thought amarillo Ah, <laughs> <laughs> oh, damn ¿Qué sí, wey, esos güeyes vieron la pinche escena y la recrearon hasta yeah. el ángulo yeah. qué diciendo yeah. la neta um, qué chido no Espero que ese, ese pinche video ya le haya llegado a crucito para que. Uh, no sé, que le, les ha de dar algo de.? Ey, está chido, güey, ¿verdad? Que sí, te... ¿no? que... Es como, ¿te acuerdas el güey que te mandó el video de su niño como de tres años que estaba rapeando tu rola? Oye, oh, yeah. así sí, cierto. No, man, está súper chingón. That's fucking badass, la neta, man. That's crazy, that... fuck, man. Y, eh, la cosa es de que no sabes cómo va a impactar a la gente, no tu trabajo. Y para mí, el crucito a mí me impactó en esa pinche escena cuando, cuando está pintando y, y que llega el pinche gallo negro y ahí está el pinche Chuy todo bien, bien nido, ¿no? ¡Oh, <laughs> Estirando el buche, ¿no? So, esa pinche escena, la neta, para mí, man, fuck, man, para un Oscar, güey, pues, la neta. Yeah, esa, esa, uh, son de esas escenas que you fucking feel it, man. Porque Amigo. si te dejas saber, es lo que ese güey, como el es dolor. lo que se ha estado sintiendo todo este tiempo, güey, yeah, ¿verdad? El dolor, güey. El dolor que tenía adentro, el, el crucito, men No, y el pinche look que tenía así con el pelo y la barba, y no como que. Yeah, y luego no había dormido tampoco, güey. Así se veía, güey, ya. Yeah. Con el pinche. Este. Overall. Oh, sí, cierto, clásica esa. Mira, dice este Walter que. Él es de Argentina y. Um... Allá se llamaba la onda. Damn. Fíjate cómo le cambian los nombres, ¿no? Pero fíjate, aquí en Estados Unidos, creo que eso fue uno de los problemas de, de Blood in Blood Out, de, en la manera que se iban a distribuir el, 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 el nombre, ¿no? Porque parece que le llamaban Blood In Blood Out, right? So en ese tiempo fue cuando estaba un montón uh, no sé si había mucha violencia en los noventas, ya ves el racismo también, fue lo de Martin Luther King, acababa de pasar. Uh, so no, Ronnie King. Ronnie King, ya, yeah. Martin Luther King, ya. Yeah. Ronnie King, ya. Yeah. Ah, buena <laughs> pinche corrección. So, El pedo es de que ya estaba como candente, ¿no? El pinche momento y tal vez no querían causar un poquito de polémica, cual en ese tiempo eran las televisoras y, y obviamente las compañías de películas siempre tenían como, tenían precaución, ¿no? En, en no aventar una película con un hombre que, que de a tiro, um, pues no sé, les vaya a manchar su pinche reputación, ¿no? Y le cambiaron después de haber puesto la película en el cine llamándose Blood In, Blood Out uh, tuvieron, creo que la bajaron y le cambiaron el nombre, le pusieron uh, Bound By Honor Bound By Honor, cual, cual se me hace bien como... So creo que eso fue una de las movidas que uh, um, arruinó un poquito la taquilla, ¿no? Porque la gente ya estaba esperando Blood In, Blood Out. Yo me acuerdo de haber visto esa pinche... esos... Um, el, el preview, ¿no? Y decía... ¿Cuándo iba a salir en el cine? Sí, estaba morrillo y me acuerdo. Y, y cuando miré la... Miré el, la, el preview y se acabó, dije... ¡Órale! Y, <risa> <risa> y dije... ¡Chido! Pero ya después, uh, no sé qué pasó. Ya nunca la... No la miré en el cine ni nada. Y... Um, y, y pues... No sé. Ya le pusieron el otro nombre y no... no no resultó en lo que esperaba, ¿no? Pero valió, valió, Motherman. ¿Cómo anda el sangre por sangre, ¿verdad? Sí, sangre por sangre suena. Ese como el nombre perfecto, ¿no? Para una película, especialmente de, de esa naturaleza, ¿no? Igual um, no estaba tan violenta ni nada, ¿no? O sea, pero para ese tiempo yo creo que. Siempre a mí, de, pues, yo tenía que 6-7 años cuando la miré. La que, escena que me impactó fue cuando dejan caer a Crucito en el. Cuando lo sacan oh, del en carro, la los otros oye. ¿no? Yeah. Oh, fuck. Damn, me ¿Ves? ¿Te acuerdas el George López cuando hizo su stand-up comedy que dice: Y la tía así con los párpados todos pintados azules. Y que le hacía así y que cerraba los ojos, right? So, me, ac me acordé de la escena esa de Crucito cuando le dice: Te voy a pintar. <laughs> y que, y que tiene la morra, ¿no? Y la morra tiene los ojos también azules. <risa> <así>. <risa> Dije, ah, ¿esa es la tía de pinche George López? Dije, mira dónde andaba. Pinche <laughs> crucito, dale, le ponía bien, le ponía smooth a todo, ¿de? lo que decía. Cállate para acá, súbete al carro. Pues hasta cuando la fue a sacar a bailar, ¿te acuerdas cómo se fue caminando? Oh, no, que se fue de ladito, <laughs> así, pinche pasito tuntún. Como así, fue sacando tierra ese güey. Hell yeah. <laughs> Damn, pero, hey, man, es, um, es clásico esto. Dice este Walter que... Dice, me imagino la palabra sangre puede ser polémica. Yeah, la neta que sí, ¿eh? Especialmente en ese tiempo, ¿no?